Si estoy bien, ¿por qué salir de mi zona de confort? La zona de confort nos hace sentir cómodos, pero a la vez es una trampa que nos puede llevar a la perdición. Es muy importante que identifiquemos el momento en que dejamos de evolucionar y salir de esa zona inmediatamente. ¿Cómo salir de la zona de confort? Hagamos una evaluación de dónde estamos y a dónde podemos llegar. Contemos con un tutor de confianza que nos ayude constantemente a ser mejores. Y por último, hay ocasiones en que la circunstancia nos obliga a salir de la zona de confort. Como ayer no pudimos encontrar los tiburones, vamos a crear un rastro con estas cabezas de atún y con este líquido que preparamos, que es sangre con vísceras y con un poco de hígado de tiburón, para poder arrastrar los tiburones hacia el punto de buceo. Vamos a hacer una especie de, se le llama chum line. El chum line es una línea que vamos a ir dejando de grasa para que los tiburones busquen y busquen la concentración mayor y lleguen al punto donde queremos encontrarlos. Recordemos que solo podemos crecer si estamos dispuestos a sentirnos incómodos y molestos al intentar algo nuevo. ¿De qué sirve que el camino sea cómodo si no nos lleva hacia donde queremos ir?